Esto es parte de la causa Mendoza, ¿no? De las relocalizaciones que tiene el tema del Cuenca Matanza Riachuelo. En este caso son 108 familias que han sido mudadas en 125 viviendas que ahora vamos a ir a visitar en Villa Luzuriaga. Bueno, en este tramo, como ustedes pueden ver, quedó liberado y ya se va a empezar a construir el camino de Sirga, ¿no? El objeto es relocalizar a las viviendas y poder continuar toda la línea de Sirga que está interrumpida por, sobre todo en la línea pegada al Riachuelo. Yo creo que hay un tema interesantísimo acá que fue el consenso que se logró entre las distintas jurisdicciones. Trabajamos muy bien Nación con la ciudad en este caso, con el juzgado número 2 de Morón, que realmente colaboró muchísimo y se instaló aquí. Y en este caso lo que se buscó fue un consenso con todos los habitantes, ¿no? Fíjate, no hubo ningún reclamo, ningún problema, ningún caso de violencia, nada por el estilo. Lo más importante destacar es el proceso participativo, ¿no? Hace ya 2 años que la gente de Campo del IBC se viene juntando con las familias, explicándoles el proceso de lo que implica una relocalización, juntándose después en los últimos 6 meses semanalmente, decidiendo junto con los vecinos quiénes se relocalizaban, tratando de respetar las instrucciones del fallo y también solicitudes de vecinos, por ejemplo, que la gente con más antigüedad en el barrio se relocalice primero. Todo este proceso tiene lamentablemente bastantes atrasos, porque a partir de los plazos que fue estableciendo el juzgado que tiene la causa Mendoza, que es lo que inicia la necesidad de liberar la Sirga, hubo muchos atrasos en los plazos que estaban impuestos al gobierno de la ciudad, pero en el último tiempo se le pudo dar una dinámica, se pudo trabajar en conjunto. Por supuesto que el gobierno nacional, en su participación dentro de ACUMAR, lo que hace es financiar la mayor parte de las obras a través del Ministerio de Planificación, que es que como esto es un proceso que empezó hace muchos años, y donde hubo mucha falta de presencia del Estado de la ciudad, hay mucha desconfianza en la gente, ¿no? Y hay un proceso social que sostener detrás de esto, porque la gente está dejando el lugar donde quizás vivió toda su vida, donde tiene sus hijos, donde tiene sus nietos, y tiene que confiar en que el gobierno de la ciudad, que la verdad que del 2007 para acá ha tenido una gestión en relación con las cuestiones habitacionales bastante complejo, digamos, ¿no? Porque muy expulsivo, con poco presupuesto destinado a la vivienda, con pocas opciones de resolución de la crisis habitacional de la ciudad, que hoy nos muestra que hay por lo menos 500.000 personas que viven en situaciones o de hacinamiento, o en la calle, o en villas y asentamientos, o en los conventillos de la Boca. Digo, como siempre ha habido una política pública poco efectiva de parte del gobierno de la ciudad, digamos, hay una base de desconfianza muy grande. Lo importante del trabajo en conjunto entre ciudad y nación es poder romper eso y avanzar realmente en algo que es una necesidad material, concreta de la gente, que es vivir dignamente.